24 tarde. En prisión preventiva quedaron dos hermanas detenidas por asaltar a personas de la tercera edad en el centro de Santiago. El último robo fue a una mujer de 90 años. Carabineros reincorporó a la teniente desvinculada durante su fuero maternal. La ceremonia se realizó en La Moneda y fue recibida por la primera dama Cecilia Morel. Y hoy es la audición de 700 personas preseleccionadas para Rojo. Más adelante estaremos en vivo conversando con el animador del programa y vamos a mostrarles a los participantes que desde la madrugada están esperando para mostrar sus talentos. Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Tres haitianos, un peruano y un chileno fueron detenidos por tráfico de inmigrantes. Mediante agencias de viaje contactaban a extranjeros para engañarlos. Vamos a los detalles con el periodista Fabián Collado. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo Carola, y tenían ganancias entre $1,000 a $2,000 por persona que internaban en nuestro país. Eran principalmente tres agencias de viajes que funcionan en el centro de Santiago y también en la comuna de Estaciones Centrales, entre los cuales habían trabajadores y también los mismos dueños de estas empresas que tenían dos formas de operar. Una era en Puerto Príncipe, donde tenían diferentes personas encomendadas para poder tratar con ciudadanos haitianos, comentarles lo bueno que era venir a nuestro país, además de ofrecerles reservas hoteleras, también el pasaje aéreo y también otorgarles los $1,000 que se les solicita al ingreso de nuestro país. Algo similar hacían en Santiago, donde contactaban principalmente a familiares de ciudadanos haitianos y hacían lo propio, lo tomaban como puente para poder embaucar a todos estos ciudadanos haitianos, porque ya que cuando llegaban hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez con los $1,000 para que fuera aprobado su ingreso a nuestro país, les quitaban este dinero y sumado a eso les cobraban mucho más caro de lo que correspondía el pasaje aéreo. Terminaban pagando más de $1,500 aproximadamente en un pasaje que no supera los $800 aproximadamente, según pudo reconocer la Policía de Investigaciones. Por lo anterior es que comenzaron a realizarse esta investigación encomendada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, al igual que la Brigada de Trata de Personas, donde se pudo configurar a más de 48 víctimas, ciudadanos haitianos, que ingresaron de esta forma a nuestro país y que después de salir del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez quedaban en la calle, sin dinero, sin dónde quedarse, por lo mismo que aquí se ven embaucados, además con una gran deuda con estos sujetos. ¿Cuáles son las agencias de viajes en cuestión? Fusion, Smandy y también Quisqueya. De estas empresas, algunas se encuentran operando todavía en Santiago, principalmente en la calle Bandera, mientras que otra, Quisqueya, principalmente estaba trabajando en la comuna de Estaciones Centrales, donde no tenía ningún logo alusivo a esta empresa. Ya no estaba funcionando. Entre estos operativos, allanamientos que se realizaron durante las últimas horas, se detuvo a 13 ciudadanos haitianos, uno de nacionalidad peruana y uno de chileno, todos los cuales eran parte de esta red, uno de ellos a embaucarlos, otro de ellos a ir a quitarles estos $1,000 y otro en definitiva se dedicaba a proceder con el cobro del dinero por estos pasajes aéreos. De hecho, durante esta jornada se está realizando la audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos por el delito de tráfico ilícito de inmigrantes, además de asociación ilícita. Se está discutiendo al interior de la audiencia de que dos de ellos queden con arraigo nacional y firma mensual y para el resto de la banda prisión preventiva por los 90 días que dure la investigación, pero es lo que se está discutiendo por parte del Ministerio Público. También de la defensa y el juez de garantía, audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos que aún no finaliza en el centro de justicia. Tenemos declaraciones para entender un poco más al respecto por parte de la PDI. El día de ayer se dio cumplimiento a 5 órdenes de detención que emanaron del primer juzgado de garantía de Santiago, ¿ya? Por el delito de tráfico ilícito de migrantes. Esto en coordinación con la Fiscalía Occidente y la Policía de Investigaciones, apuntan a una investigación de una organización criminal que se encontraba operando desde fines del año 2016
¿ya? Y que se estaba dedicando a este delito, captando a ciudadanos haitianos en Puerto Príncipe como en la ciudad de Santiago, a través de familiares de los mismos haitianos que residían en nuestro país. Ojo, que podrían ser mucho más las víctimas. Eso sí, en los últimos días esto debería descender debido a la nueva calidad de visas para ciudadanos haitianos y venezolanos que comenzó a regir esta nueva ley a partir del pasado lunes. No han habido algunos casos durante estos últimos días, pero de igual manera, ojo, no se descarta porque hay 48 denuncias acreditadas por parte del Ministerio Público, pero podrían ser más según la investigación que está llevando a cabo la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones. Estuvimos recorriendo las agencias que les mencionamos anteriormente, pero en ninguna de ellas se quisieron dar una versión oficial respecto al caso. Lo que sí, está descartado hasta estos instantes que haya alguna aerolínea que esté involucrada en este hecho delictual, en esta organización criminal del tráfico ilegal de inmigrantes. Nosotros revisamos más informaciones que han ocurrido durante las últimas horas y nos vamos hasta la comuna de Ñuñoa, el pasaje Tamaya, donde lamentablemente falleció un joven de 25 años en una emergencia que ocurrió pasada las 4 de la mañana en esta propiedad. Las llamas comenzaron a originarse principalmente en el segundo nivel por el sector posterior de este inmueble, el cual era con material ligero. Por lo anterior es que comenzaron las llamas a propagarse, además de gran cantidad de ropa que había en el lugar. Bomberos pudo controlar esta emergencia después de una hora de trabajos aproximadamente, y es ahí cuando lamentablemente se percatan de la presencia del cuerpo sin vida de este joven de 25 años, que era parte del núcleo familiar que vivía en dicha vivienda. Sumado a esto, comenzaron los peritajes por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, en conjunto con bomberos, para poder ver primero algo que no está claro, que es por qué se originó estas llamas, por qué se originó este incendio, si es que hay alguna falla eléctrica en este domicilio. Afortunadamente, no hay más personas víctimas ni heridos que lamentar. Vamos a revisar declaraciones que tenemos por parte de bomberos. Fue un incendio de una casa habitación, específicamente en la parte posterior de la casa, que era una de dos pisos. El fuego empezó en el segundo piso, en una habitación, el cual se propagó por todo el segundo piso. Había un joven de 25 años, el cual falleció. Y al llegar el bombero, básicamente todo el segundo piso estaba en llamas. Nosotros trabajamos en la parte de extinción, evitar la propagación, y posteriormente en la extinción del fuego. Sector del incendio que es muy cerca, Juan Moya, con la avenida Grecia, donde se encuentra la posta 4. De hecho, en algún minuto se evaluó por parte de bomberos poder trasladar a este joven, pero como estaba ya sin signos vitales, la verdad que no se pudo. De hecho, hace algunos instantes, hace algunas horas específicamente, fueron trasladados los restos hasta el servicio médico legal para realizar la autopsia de rigor. Vamos a revisar más informaciones. Comuna de Peñalolén, el Mall Paseo Quilín. Mucha atención con las imágenes que les vamos a mostrar a continuación respecto a esta balacera que se produjo en plena rotonda, un lugar muy concurrido a toda hora. Es cuando estos delincuentes previamente habían ingresado hasta el local Esparta, donde habían asaltado con pistolas a los clientes y también a los trabajadores. Luego, Carabineros llega al lugar por esta alerta y es ahí cuando se produce esta situación. Estos sujetos apuntan a Carabineros y los uniformados tienen que percutar al menos 8 disparos en contra de estos delincuentes, los cuales estaban arrancando. Vamos a revisar parte de este ambiente que se produjo ayer en la comuna de Peñalolén. Bailando mi reggaetón.
Bueno, como ustedes están revisando en pantalla, un hecho de violencia que se generó durante las horas de la tarde, 4:30 de la tarde aproximadamente, ahí en los límites de la comuna de Peñalolén con Macul. ¿Por qué mencionamos esta segunda comuna? Porque posteriormente estos delincuentes arrancaron hasta Siria con calle Los Plátanos, donde quedaron heridos por lo anterior, es que no pudieron continuar la marcha y es ahí cuando fueron capturados por carabineros. De hecho, fueron trasladados hasta la posta 4, un hombre y una mujer con amplio prontuario policial, mientras que el resto de la banda se encuentra prófuga. Vamos a escuchar algunas declaraciones por parte de testigos y también carabineros. Se ve que un vigilante viene también corriendo del fondo, pero en eso el señor sale de la tienda y va hacia la salida, pero no sé, nadie lo intentó atrapar ni nada por el estilo, no sé si hubo una amenaza de por medio, por lo mismo que te digo que se fue caminando como si no hubiera pasado nada. Las tres personas que iban huyendo del centro comercial se suben al vehículo y se produce una huida y ahí carabineros, en una primera información, es que habrían sido amenazados por aquellos con armas de fuego, por lo que los carabineros, haciendo uso de su arma de servicio, disparan, 4 impactos que se producen en la parte posterior del vehículo. No, el vehículo no mantiene en cargo por robo, pero sí, efectivamente era de uno de los parientes de lo imputado. Imágenes muy violentas que ocurrieron a plena luz del día durante la jornada de ayer en la rotonda Quilín, obviamente que causó la conmoción por parte de los trabajadores, de las personas que se encontraban en los sectores aledaños a esta rotonda, y sumado a esto se va a verificar esta patente para ver si hay familiares que puedan estar involucrados. Estaban participando en uno de los vehículos de estas personas por la misma situación, es que durante esta jornada van a ser puestos a disposición de la justicia, Gonzalo Carlos. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias por toda la información. Muy buenas tardes. Tal vez usted ya lo vio o al menos se lo contaron. Este joven que se acercó demasiado al borde del puente Calicanto para ver un accidente, pero perdió el equilibrio y terminó también cayendo al lecho del río. Un accidente inusual, se podría pensar, pero la verdad es que este es no es el único punto peligroso a orillas del Mapocho. Lo vemos en la siguiente nota. La caída fue tan fuerte que ni siquiera intentó esquivar la bicicleta. Pero para entender qué pasó, tenemos que retroceder una hora. Pasadas las 5 de la tarde del domingo, un auto fuera de control derribó la barrera de contención del puente Padre Hurtado y cayó al lecho del Mapocho. Como suele pasar en estos casos, un grupo de curiosos se acercó al lugar que solo estaba protegido por una banda de plástico. El resto ya lo conoce. La persona accidentada quedó con fracturas, pero fuera de riesgo vital. Puede parecer un accidente inusual, pero lo cierto es que todo ocurrió por falta de elementos de prevención en el puente y su entorno vial. Quisimos saber cuáles son las zonas más peligrosas a lo largo del Mapocho y salimos con un especialista en la materia. Su nombre oficial es Puente de Racamalac. Allí, más de 100 parejas al mes consolidan su amor con un candado. Esta estructura, ubicada en Providencia, entra a nuestro ranking por un peligro potencial. Ya hay signos evidentes de corrosión, porque claramente hay manipulación externa. En este caso, los candados son la mejor evidencia de que hay gente que no trabaja en la mantención de los puentes, coloca estos objetos. Además, si sumamos las toneladas y toneladas y toneladas de elementos externos, también pueden hacer que se pueda maldear el metal y pudiese caer. El cuarto lugar se lo lleva este pedazo de plástico. Esa es la barrera de contención que reemplazó una parte de la reja en la ribera del río Mapocho frente al Mall Costanera Center, el mismo punto por donde cayó una menor embarazada el año pasado. Aquí claramente no se cumple nada, ¿verdad? Hay que colocar una barrera rígida y ojalá distanciarla. Mientras más lejos esté el peligro de los vecinos que vienen a disfrutar de esta área, entre comillas, es mejor. Rompió la barrera de contención que acá ya la podemos observar. Según nuestro especialista, hay mucho que hacer acá para evitar todo tipo de accidentes.
Bueno, podemos ver que hay muchos factores que juegan en contra en este caso. Los vehículos están muy cerca de la barrera, no hay una debida equidistancia, ¿verdad?, los vehículos del borde del río y, por supuesto, no hay barreras rígidas. Y como se puede ver, son muy débiles. Ya ha pasado varias veces. Autos que vienen por la Avenida Independencia o por Santa María a exceso de velocidad y pierden el control. Entonces, se produce un efecto como un Y. Entonces los vehículos que vienen... Vienen autos en alta velocidad en algunos casos para acá. Ahora, si sumamos a eso la rampa peatonal, por decirlo así, para poder bajar o subir, ¿sí?, perfectamente ayuda a que el auto suba con mayor facilidad. Pero aunque tú no lo creas y ustedes tampoco, este puente, esta protección, no es la más peligrosa que hemos detectado acá en el Mapocho. Vamos a ver cuál sí se lleva el número uno del peligro. Autos, motos, los equipos de emergencia han tenido que sacar muchos vehículos desde el lecho del Mapocho. ¿Por qué esta zona es tan peligrosa? Podemos ver que en la parte posterior hay un muro de hormigón. Allá. Que ya no está. Ya no está todavía. O sea, ese sí. Sí. Pero sin duda que con tanta colisión y choque en esta zona, me extraña que todavía no haya sido instalado nuevamente. Reforzar la solera y reponer el muro de concreto original son parte de las medidas que se deben tomar para minimizar el peligro y evitar que imágenes como estas se vuelvan a repetir. Han surgido nuevas acusaciones contra un grupo de rugbistas del colegio Craighouse de Lo Barnechea que en septiembre del año pasado fueron captados por las cámaras de seguridad de un servicentro en una violenta agresión a otro joven. Una de las nuevas víctimas relata el violento episodio que le tocó vivir. Una brutal agresión, eso es lo que denunció el joven universitario Vicente Moral cuando fue golpeado en un servicentro del sector Los Trapenses de Lo Barnechea en septiembre de 2017 a manos de un grupo de rugbistas. Todo habría comenzado luego que los deportistas, todos estudiantes del colegio Craighouse, pasaran una y otra vez detrás de Vicente. Se sintió hostigado, lo encaró y comenzaron los golpes. La agresión llegó a tribunales, pero nacen nuevos testimonios de lo que fue esta golpiza. Un menor circula al interior de este servicentro y al parecer el denunciante o esta persona que se encontraba en estado de ebriedad reacciona en forma violenta toda vez que se encontraba obstaculizando un sector del servicentro. Dos visiones de un mismo hecho. Lo cierto es que Vicente resultó con múltiples hematomas en el rostro. Ante esta nueva versión y contactado por 24 horas, el padre del joven dijo que es un tema que tendrá que resolver la justicia. Más allá de esta controversia, ahora se suman nuevos antecedentes que también involucrarían al equipo de rugby. Pocos meses antes de estos hechos, los mismos alumnos de rugby del colegio Craighouse agredieron a otras dos jóvenes estudiantes también de la zona de Lo Barnechea. Otra de sus víctimas sería Nicolás. Fractura de mandíbula, 12 puntos en el ojo derecho y 4 en la cabeza. Así terminó tras su visita a un local de comida rápida de la misma comuna en diciembre de 2016. Dice que de los agresores no tenía conocimiento hasta que logró ver fotografías de los deportistas saliendo del recinto. Entregó su testimonio sin exhibir su rostro por miedo a represalias. Bueno, se acercaron unos tipos que yo no los conocía. Empecé a conversar con él y me dijo, por favor, aléjate que te vamos a pegar, que te vamos a pegar. Y dije, ¿pero por qué me voy a pegar? Y viene el amigo, yo estaba con un vaso de vía en la mano, me lo tira al suelo y sin preguntarme me empieza a pegar, a pegar, a pegar. Agresión que asegura pudo terminar de la peor forma. Me empezó a pegar en el piso, yo sangrando, me tiró contra la muralla del McDonald's, me hice 7-8 puntos atrás en la cabeza y después tuve que escapar a la camioneta con mi amigo porque si no, no iba a matar. El testimonio de Nicolás junto a la denuncia de Vicente hacen presumir al abogado de este último que podría haber más víctimas de este grupo. Que acredita o da cuenta o demuestra que esta agresión de los alumnos de rugby del Craighouse no fue un hecho aislado, sino que se trata de un modo o de comportamiento o una conducta relativamente habitual dentro de estos alumnos. La querella presentada por la defensa de Vicente es todavía investigada por la Fiscalía Local de Las Condes, donde la declaración de Nicolás y una tercera víctima serán claves junto a estas imágenes. Mientras tanto, los acusados de las agresiones aún no son requeridos por la justicia.
Consultado el colegio Kreihaus, señaló que se encuentra analizando internamente la situación. Carabineros logró la detención de dos hermanas que asaltaban a personas de la tercera edad en el centro de Santiago. El último robo fue a una mujer de 90 años a quien le sustrajeron 110 mil pesos de su pensión, esto al interior de una multitienda. Vamos al contacto con Carla Rodríguez, que nos entrega más antecedentes. Carla, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, revisemos estas imágenes captadas de una multitienda cuando se ve a una mujer de 90 años víctima de dos mujeres delincuentes. Estamos hablando de dos hermanas que ya tienen un amplio prontuario precisamente por este tipo de delitos, por robo con sorpresa y también por el delito de hurto. Según lo que se aprecia en las imágenes de esta multitienda que está precisamente en Santiago Centro, se ve cómo esta mujer mayor de edad de 90 años está viendo unos pantalones y se acerca entonces un grupo de mujeres. Dos de ellas son hermanas y estamos hablando precisamente de Marta Pérez Chávez y de su hermana Angelina del Carmen Pérez Chávez, de 52 y 48 años respectivamente. Una de ellas tiene 16 condenas por el delito de hurto y la otra 7 condenas por los delitos de hurto, falsificación de instrumento privado, soborno y receptación, además de porte ilegal de armas de fuego, que comenzaron con sus delitos aproximadamente el año 2005-2007, cada una para entonces especializarse en este tipo de robos a personas adultas. Ayer personal de la CIP de la Primera Comisaría de Carabineros las habían visto que cuando caminaban por la calle estaban botando el chip de un teléfono que habían robado minutos antes en una tienda, también precisamente a una mujer de 65 años. La ven ingresar hasta otra multitienda. Entonces le piden a los guardias y a la central de vigilancia de este recinto comercial de que se enfocaran precisamente en estas dos mujeres, y es cuando captan entonces que entre este encierro que le hacen a esta mujer y con la ropa que estaban mirando supuestamente, entonces meten su mano en su cartera y se roban entonces el dinero de la pensión, 110 mil pesos aproximadamente, para posteriormente huir del lugar, pero no contaban entonces con que eran seguidas por personal de carabineros de la Primera Comisaría. Y es así entonces como se logra su detención de estas dos mujeres. Quiero que pasemos de inmediato a escuchar declaraciones por parte de carabineros precisamente de cómo se produce entonces su captura. Dos mujeres, las cuales procedieron a ingresar a una tienda comercial, y desde el interior de la tienda comercial, mediante las técnicas del engaño y la intimidación, procedieron a sustraer un dinero desde el interior de la cartera a una señora de tercera edad. Posteriormente a eso, estas personas salieron de la tienda y fueron seguidas con el personal de la CIP, siendo detenidas en forma inmediata por la flagrancia del hecho anteriormente señalado. Una de ellas tiene 7 antecedentes previos y la otra 14, por lo tanto son personas que se han dedicado en su vida a cometer delitos contra otras personas. Sí, hace pocos minutos pudimos conversar precisamente con esta mujer de 90 años, la señora María Elena Rojas, que nos contaba que se enteró del robo cuando precisamente iba saliendo de este centro comercial, cuando carabineros le dice, oiga, revise sus pertenencias porque ha sido víctima de un robo, y esto se dan cuenta entonces gracias a esta vigilancia que estaba montando entonces carabineros de la Primera Comisaría, porque ya tenía identificados los rostros de estas dos mujeres que eran ladronas habituales del sector de Santiago Centro. Durante esta mañana se realizó la audiencia de formalización de cargos en contra de estas dos mujeres. Fueron formalizadas por parte del Ministerio Público por el delito de robo con sorpresa y se determinó en definitiva entonces que ambas quedaran en prisión preventiva precisamente por la gran cantidad de antecedentes y condenas por los delitos de hurto, considerándolas entonces por parte de la magistrada como un peligro para la seguridad de la sociedad. Como les decía, conversamos hace pocos minutos con esta mujer de 90 años, víctima de estas dos mujeres, una de las dos víctimas, y esto fue lo que nos contó de cómo entonces sucedió este hecho. Me asaltaron en la tienda y te fui a pagar una letra y vi que había una liquidación enorme de buena, de puros pantalones. Y justo ahí habían como 4 mujeres que estaban viendo. Y yo me acerqué nomás y empecé a ver lo que yo quería. Se metieron en todos los depósitos, porque todos van con cierre de la cartera, una que me compré hace poco. No escuchó nada, no sintió nada cuando estaban metiendo las manos. Ellas se trataban bien mal, porque conversaban.
Sí, no sintió nada cuando le abrieron todos los cierres de su cartera, mucho menos entonces se dio cuenta de que le habían robado los 110 mil pesos de su pensión. Obviamente los detalles de este robo y por qué las mujeres de tercera edad son víctimas de este tipo de delitos, lo vamos a tener obviamente todos los detalles en 24 horas central, Gonzalo, Carolina. Muy bien, Carla, muchísimas gracias por la información. Buenas tardes. Y esta mañana la primera dama Cecilia Morel junto al general director de Carabineros recibieron a la teniente Andrea Neira, quien fue reincorporada a Carabineros tras haber sido desvinculada en el año 2015, estando con fuero maternal. Valentina Reyes nos entrega más detalles de este caso. Hola Valentina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, ya se reincorporó a Carabineros la teniente Andrea Neira, que como ustedes señalaban, fue desvinculada de la institución el año 2015, estando con fuero maternal. Una situación que no es permitida, según el Código del Trabajo, para otras trabajadoras. Pero, ¿qué pasa con Carabineros y con las Fuerzas Armadas? Tienen su propio reglamento, entonces esta situación se podía generar, pero durante ya esta jornada, la primera dama, también el general director de Carabineros recibieron a Andrea Neira aquí en el Palacio de la Moneda para comunicar su reincorporación a la institución. Cuando Carabineros desvinculó a la teniente Neira en el año 2015, cuando se denunció esta situación, se explicó que la desvinculación se debió a que ella tenía problemas físicos que no le permitían seguir trabajando en Carabineros. Bueno, hoy día ella ya está trabajando en Carabineros y va a trabajar específicamente en el área de comunicaciones internas. Lo que busca el general Hermes Soto es que la teniente Andrea Neira mejore los canales de comunicación en la institución, porque ella misma dijo que fue muy difícil en su momento, cuando tuvo este problema, comunicarse justamente con sus superiores y tratar de solucionar esta situación. Vamos a escuchar las declaraciones tanto de la primera dama Cecilia Morel como también del general director de Carabineros Hermes Soto, que estuvieron presentes acá dando esta noticia de reincorporación de la teniente. Creemos que la equidad de género es el primer paso cuando hablamos del concepto de igualdad. Primero, entre hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y no puede ser que las mujeres seamos castigadas por nuestra maternidad. Por el contrario, todas las instituciones y toda la sociedad tiene que proteger la maternidad. Vamos a crear, de acuerdo a lo que se nos ha solicitado, una comisión que nos permita revisar caso a caso cada uno de los casos donde hemos cometido estos errores. No queremos que nunca más la institución se equivoque y afecte hasta incluso la honra de repente de las personas, pero más que nada sus derechos y lo que les corresponde, sea hombre o sea mujer. La teniente Neira estuvo acá en el Palacio de la Moneda, agradeció a su institución, dijo que ella confiaba en su institución y en los nuevos altos mandos de Carabineros, y también agradeció a las parlamentarias que la apoyaron en este proceso. De hecho, los parlamentarios, luego de conocer su caso, presentaron un proyecto de ley que busca dar fuero maternal a carabineras y a funcionarias de las Fuerzas Armadas, darles ese beneficio con el que ellas no cuentan. Vamos a escuchar lo que dijo la teniente Neira aquí en el Palacio de la Moneda. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron presentes en el proceso, que fue un proceso bastante largo, agotador, y primero que todo a la primera dama, muchas gracias. Quiero agradecer a los ministros que estuvieron participando también en este proceso, que me acompañaron a mi familia, a las señoritas diputadas, y en especial a mi institución. Nunca perdí la fe en los mandos que estaban en la institución, la institución a la cual admiro, quiero y quiero seguir sirviendo en ella. Ahí estaba entonces la teniente Neira, pero les contábamos de este proyecto de ley. El gobierno va a impulsar este proyecto de ley, le va a dar urgencia. Y lo que se busca, como señalábamos, es dar fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas de Seguridad y Orden Pública, a las funcionarias también de las Fuerzas Armadas, entregar este fuero maternal. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, se refirió también a este tema. Vamos a escuchar. Sin perjuicio de que este es un derecho universal ya establecido en el Código Laboral para todas las trabajadoras, nosotros vamos a impulsar el proyecto de ley que ya está tramitándose en el Congreso, en la Comisión de Trabajo de la Cámara, para que explícitamente sean respetados siempre los derechos a la maternidad y el fuero maternal de las mujeres que integran las Fuerzas Armadas y de Orden. Permite que no haya absolutamente ninguna duda del derecho a la maternidad y del respeto al fuero maternal en las mismas condiciones
que ampara a las trabajadoras fuera de esas instituciones. Ahí está entonces, se tramitará este proyecto de ley. Como decía el general Hermes Soto, también se va a trabajar en una comisión para revisar caso a caso qué pasa con las carabineras cuando están justamente en este periodo de pre y postnatal, y para evaluar las situaciones cuando, hasta que esté listo este proyecto de ley y entonces ya sea por ley que las mujeres de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública tengan fuero maternal. Bien, Valentina, gracias por el informe. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes. Y hay preocupación entre los comerciantes del barrio Poniente en Viña del Mar por los constantes robos de los que han sido víctimas. Solitarios delincuentes que asaltan sus negocios y atemorizan a los clientes. Vamos con María José Quintana, que nos tiene más información. María José, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, preocupación existe entre los locales comerciales del sector poniente de Viña del Mar. Esto es un área donde se ubica gran cantidad de restaurantes, locales nocturnos y también comercio. Esto se dio a conocer el día de ayer cuando nosotros mismos les contábamos sobre un robo a un restaurante en Reñaca. Ellos nos llamaron y nos entregaron estas imágenes que ustedes están viendo ahora en pantalla. Continuos carterazos, como se conocen, robos por sorpresa y también intentos de entrar a sus locales. Afirman que de los 58 recintos que están agrupados en barrio Poniente, al menos 8 han sido víctimas de distintos tipos de delito en las últimas 2 semanas. Una cifra que les preocupa principalmente porque el delito se está cometiendo en la noche, cuando los locales están cerrados y que se puede ver en las imágenes, se intenta vulnerar cualquier tipo de acceso para poder ingresar a estos recintos y robar dinero en efectivo, la recaudación del día e incluso las propinas de quienes trabajan en cada uno de estos recintos. La causa, afirman, es la gran cantidad de personas que trabajan todos los días en la vía pública en este sector, que serían quienes entregando datos a personas externas de estos lugares para llegar a cometer los delitos. Escuchemos declaraciones de los afectados, comerciantes que son víctimas de estos delitos y que pese a tener seguros, igual están incurriendo en gastos para tomar medidas de protección y también, por supuesto, para asegurar aún más sus locales. La semana antepasada, una vez, que fue un robo más o menos grande, donde se robaron toda la recaudación de dinero del fin de semana. Y más la plata de la recaudación, digamos, de las propinas del personal. Y la semana pasada otra vez entraron a robar de nuevo al local. Ahora les sonó la alarma, alcanzaron a sacar 2 tonteras chicas y se fueron. Pero es una cosa a diario. Creemos que entre las 6 y 8 de la mañana, cuando los locales están vacíos y todo el mundo está durmiendo, que buscan la manera de entrar a los locales y robar. Lo que a nosotros nos llama la atención es cómo sacan la información de cada local. Y ahí creemos que pasa por las mafias que hay aquí a lo largo del día. Cuando escuchamos al presidente de Barrio Poniente asegurar de que hay mafias, se refiere principalmente a personas que lavan vehículos. Recordemos que en este lugar también se instalaron los polémicos parquímetros de Viña del Mar, que según han señalado ellos mismos, no ha tenido buenos resultados porque ha llegado gente nueva al barrio que sirve finalmente para entregar datos a quienes son dueños de lo ajeno. Este sector sí cuenta con una mesa de seguridad directa con el trabajo de carabineros, la policía de investigaciones y también el municipio, quienes aseguran han bajado el número de incidencias de delitos en más de un 20%. Sin embargo, lo que se mantiene es esta sensación de inseguridad, el miedo con el que están los vecinos y también turistas que llegan hasta este sector, algo que aseguran no se puede combatir solo con vigilancia y tampoco con medidas de seguridad en los recintos, sino que tiene que ver más con una conducta social. Nosotros pudimos hablar con las autoridades, quienes están satisfechas con esta baja en las cifras de delito, principalmente robo por sorpresa, robo también a vehículos, donde prácticamente se ha bajado en un 50% la sustracción de objetos dentro de los vehículos estacionados en este sector. Sin embargo, la tarea todavía se mantiene, la vigilancia continúa. Ahora sí, en una directa coordinación con los vecinos a través de un teléfono de WhatsApp, por donde se van entregando coordenadas y también determinando los recorridos que se van a hacer día a día por parte de carabineros, porque decía el afectado también, los delincuentes van mutando la forma en la que cometen sus delitos.
trabajos. Tenemos contacto diario con ellos a través de una mensajería WhatsApp que también nos dan información, y con los servicios que yo indiqué anteriormente, lo que nos ha llevado a la fecha tener una disminución del 21% de delitos comparativamente al año 2017. Estos servicios los hemos hecho de civil, patrullas de la CIP que en la noche hacen controles de identidad. A uno mismo a veces le cuesta llegar en la noche y guardar su auto porque está expuesta. Entonces hay un miedo y al final no pasa nada, pero el miedo existe. Nos preocupa muchísimo, pero yo creo que aquí en Viña se hacen los esfuerzos para que la gente esté lo más segura posible. Lo importante es denunciar tanto por los vecinos y locatarios, porque solo estos números van a poder permitir que la vigilancia se aumente en distintos puntos rojos, como lo denominan las policías. Así que el trabajo se está haciendo, sin embargo, lamentablemente estas imágenes se siguen repitiendo en los locales comerciales de Barrio Poniente. Claro que sí, María José, la idea es terminar con esa sensación de inseguridad de la que hablaba la alcaldesa. Muchas gracias, buenas tardes. Y volvemos a la capital. Un vehículo automático complicó a un grupo de asaltantes que protagonizó un nuevo portonazo. Esto es la comuna de Cerrillos. La impericia de los delincuentes le agregó más dramatismo al asalto que sufrió una pareja que llegaba a su casa. No fue una, sino tres las veces que el conductor de este auto casi choca la reja de entrada de un condominio de la comuna de Cerrillos. Tal era su inexperiencia al volante que se cambió con otro hombre. El resultado, terminaron chocando contra el portón de metal. Ellos no estaban aprendiendo a manejar, sino más bien eran los protagonistas de un nuevo portonazo. Realmente el auto del vecino era automático, porque el gallo salió para adelante y se echó el portón, lo sacó de ahí donde estaba. Entonces, claro, mira, y lo chistoso que yo vi que se, como que el que agarró el auto no sabía manejar automático y se cambian. Así se cambia, como que ven tú soy el que sabe manejar de esto, y se cambiaron y ahí se pudo el tipo ir. El reloj marcaba las 4:30 de la tarde de este domingo, cuando un matrimonio venía llegando a su domicilio. Pero metros más atrás venía otra camioneta. Desde su interior y de manera intempestiva bajaron al menos 5 delincuentes que violentamente obligaron a bajar al conductor y su acompañante. Por lo menos toda la semana, 2 o 3. De distintos lados, de aquí, de allá atrás, del otro lado, atrás del líder. Y hace súper poquito en esta misma esquina, a la señora iba saliendo a subirse a su camioneta y también unos tipos salieron del auto y agarraron a la señora y también se llevaron la camioneta. Y este barrio es recurrente, los asaltos, robos. A mi hija inclusive le robaron también. Hechos delictuales que no saben cómo evitar, ya que aseguran tienen poca vigilancia policial en el sector y que de poco y nada les serviría modificar su entorno. No hay seguridad, digamos. Es un problema serio de todos los vecinos. Decíamos, si poníamos una caseta con un guardia, va a ser lo mismo, porque si andan de a 5, así como andan apatotados, ¿qué va a hacer una pura persona con toda esa gente? Debido a este hecho y otros hechos que se han denunciado en otros sectores de la comuna, estamos adecuando nuestros servicios con la finalidad de cubrir los requerimientos de la comunidad. La imagen muestra claramente la impotencia del dueño del vehículo. Al no poder evitar el robo, ni siquiera con la ayuda de su vecino, lograron persuadir a los delincuentes que hoy están prófugos. Y la siguiente es información útil para todos los estudiantes, porque ya ha comenzado el proceso de revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil. Claro, para ello la JUNAEB ha dispuesto una serie de medidas que van a facilitar el trámite para miles de estudiantes. Vamos de inmediato con la imagen en vivo y Dani Linares, que nos tiene esta información. Dani, buenas tardes. Hola, Carola, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. La imagen de los jóvenes haciendo su fila para revalidar su tarjeta nacional estudiantil, un trámite que tienen hasta fin de mayo para poder hacerlo. De no hacerlo, de no validarla, finalmente la tarjeta va a funcionar como una tarjeta VIP común y corriente y van a empezar a cobrar la tarifa normal, es decir, los 760 pesos que cuesta el metro en la hora punta. Yo me traje aquí también mi tarjeta para validarla, la tarjeta ahí de la educación superior. Este es el sello que finalmente deben tener los estudiantes para quienes transitan en sectores rurales de la región metropolitana. Quienes lo hacen solamente en Transantiago y en el metro, basta con validarla en las propias estaciones del tren subterráneo, en los puntos de recarga de la VIP. Solamente con poner la tarjeta podrán hacerlo. Quienes necesiten, por cierto, mostrar y acreditar que esto está validado en zonas rurales que no cuenten con sistemas de validación automático, deben realizar esta fila y poder acceder a este timbre, ¿no?, que se le pone a la Tarjeta Nacional Estudiantil, con puntos que están
van en largo de todo el país, en diversos lugares de afluencia de público. Aquí en la estación central, por ejemplo, hasta las 3 de la tarde van a estar atendiendo ahí funcionarios de la JUNAEB para poder instalar estos sellos. También serán en los propios centros estudiantiles para los casos de enseñanza básica, por ejemplo, y enseñanza media. Irán hacia los colegios a poner los sellos, a averiguar ahí en el sitio web tne.cl cuáles son los lugares y las fechas en los cuales va a asistir. No es necesario esperar, por ejemplo, si yo estoy en cierta universidad, esperar que vayan a mi universidad. Yo puedo adelantar el trámite y hacerlo en, como dije, cualquier punto del metro de Santiago o también aquí para poder instalar ese sello, que es el mecanismo de verificación visual que tienen en las zonas rurales de la región metropolitana para verificar que la tarjeta esté en correcto funcionamiento, esté validada y así poder viajar por los 220 pesos, que es la tarifa preferencial que tienen los estudiantes aquí en la región metropolitana, y así no pagar el pasaje completo. Estuvimos conversando con el director de la JUNAEB más temprano, con más detalle respecto a todo este proceso, cuáles son los plazos y también qué es lo que debe hacer cada estudiante para poder tener válida su tarjeta nacional estudiantil durante este mes que queda para realizar este trámite. Revisemos esa declaración y volvemos aquí a la estación central junto con todos estos jóvenes que están esperando para poder realizar su trámite. Pueden concurrir a uno de los puntos que tenemos o nuestras oficinas a revalidar. Aquí existen dos tipos de revalidaciones. Aquellos estudiantes que transitan y se movilizan en el Transantiago, es muy sencillo, simplemente tienen que concurrir a un tótem VIP, ponen su tarjeta y esta va a quedar automáticamente revalidada por un año más. Y si aquellos estudiantes que son de regiones o de la región metropolitana que usan un transporte que no sea Transantiago, deben concurrir a uno de los módulos que nosotros tenemos dispuestos a pegar un sello. A pegar el sello, entonces, es el trámite que están realizando los jóvenes acá para poder validar su tarjeta. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, me imagino que vienes por el sello, ¿no? Sí. Sí, por eso vengo. Pero estás haciendo el trámite rapidito para evitar más fila, ¿no? Claro, es que estoy en el break y voy a clase después. ¿Aprovechando la ventana? Claro. Pero sí. ¿Vuelva a clase así después? Sí, vuelvo. Ya, que estés bien. Pásalo bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. También aprovechando el momento, ¿tú pasas por acá habitualmente o viniste sabiendo que estás a este punto? No, yo estudio al frente, en la USACH. En la USACH, y se vino para acá. Sí. Aprovechando el recreo. Sí, después tengo clase. Después tiene que hacer éxito y buena jornada ahí para la tarde. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, lo mismo que ella. Lo mismo que ella, vienen juntas. Sí, venimos juntas. Vienen juntas, bueno. Sí. Lo bueno es que va a poder validarla y poder pagar la tarifa estudiantil, que es lo importante al momento de realizar este trámite. ¿Sabías que estaba este punto acá o te lo encontraste? No, sabía, me dijeron una compañera. Se informó detrás de los compañeros, también lo puede hacer en tn.cl, por cierto, en 24horas.cl también está toda la información completa y detallada de lo que hay que hacer para renovar esta tarjeta nacional estudiantil, la tarjeta VIP de los estudiantes, con tarifa preferencial para los universitarios, tarifa gratuita para la educación básica. Son ahí algunos mecanismos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿De Losach también? Sí, también. Yo me estoy encontrando con pura gente de Losach. Oiga, bueno, imagino que aprovechando el espacio y entre las clases. Sí, pues, la hora de almuerzo. La hora de almuerzo. Sí, sí. ¿Y mucho rato? No, llegué recién, 15 minutos. 15 minutos, ya sí. Vas prácticamente en la mitad de la fila, no es tanto. No tanto, es que en todo caso teníamos horario protegido hoy día porque suspendimos las clases. Suspensión de clases también hoy día para horarios protegidos, así que aprovecha ahí el tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. Es la misma que todos acá realizando este trámite. Sí, claro, en horario de almuerzo también aprovechando. Aprovechando que se instaló este punto que es masivo en lugar de alta afluencia de público frente a una casa de estudios, por cierto también en las conexiones hacia las zonas rurales ya de la región metropolitana, NOS por ejemplo, que está instalado, va a estar atendido hasta las 3 de la tarde este punto, pero no solamente va a estar hoy, sino que también en otras fechas. Todo el calendario completo está disponible en nuestro sitio web 24horas.cl para que pueda acercarse. Como les digo, también hay alternativa de hacerlo en las propias universidades, en los propios colegios. No es necesario esperar que lleguen hasta ahí. Si usted tiene tiempo y tiene, por ejemplo, aquí los muchachos horario protegido, ventana de almuerzo, puede realizar este trámite, aprovechar de comer un rico helado mientras hacen la fila para realizar este procedimiento. Está bueno el helado, ¿no? Sí, está muy rico. ¿Está rico? Sí. ¿Enfermería? Sí. No lo voy a pedir después, mejor. Oye, pero me imagino que está aprovechando este espacio igual de todas maneras, ¿no? Sí, porque ya después no hay tiempo. Eso, no hay tiempo. Hay mucha gente muy ocupada durante los primeros meses del año, Gonzalo, Carola. El dato, entonces, respecto a la tarjeta nacional estudiantil, ojo que si no lo hacen
aquí a finales de mayo deberán pagar el pasaje completo, que es bastante más caro que los 220 pesos que cuesta la tarifa estudiantil aquí en Santiago. Muy buen dato, Dani. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Chao, chao, que estén bien. Chao. Y ponga atención también a lo siguiente. Los chilenos podemos pagar hasta 3 veces más por un remedio en comparación con otros países como, por ejemplo, Argentina. El gobierno trabaja en un plan que podría bajar los precios de los medicamentos hasta en un 25%, aunque parte de las medidas generan dudas entre algunos expertos. Mire. Artrosis, diabetes, hipertensión. Los 78 años le pasaron la cuenta a Jorge y por eso son varias las pastillas que toma a diario. El problema es que en Chile los remedios... Caro, en comparación a otras partes, a Argentina, por ejemplo, que algunos familiares me han traído de Argentina, están muy altos la salud ahora. Una realidad que el gobierno busca cambiar con indicaciones a la ley de fármacos 2. En Chile existen casi 1.700 farmacias de cadena, más de 1.500 independientes y 145 populares, pero el primer grupo concentra el 90% de las ventas. La idea es permitir que otros establecimientos como los supermercados puedan vender remedios. Especialmente en aquellas comunas donde el número de farmacias es sumamente reducido, que puede haber expendio de remedios, para que las personas eviten ir a comprar un remedio a kilómetros de distancia de su domicilio. Pero el riesgo de la automedicación sigue rondando el debate. Cuando se coloca un remedio en una estantería, en una góndola, y pasa un niño y toma una cápsula creyendo que es una golosina, cuando hay un pack asociado a un regalo donde incluya medicamento, eso es estar jugando con la vida de las personas. Si tú tienes la posibilidad de tener mayor cantidad de oferta, finalmente la demanda focalizada en ese sentido va a tener la oportunidad de generar mejores condiciones para la población. Obviamente hay un tema acá que tiene que ver con la seguridad de los medicamentos. Otra medida apunta a que Senabast pueda comprar remedios en el extranjero en mejores condiciones de precio y los venda directamente a las farmacias independientes y las comunales. Consideramos de toda justicia que a las farmacias independientes nos vendan al mismo precio que a las farmacias, ¿no es cierto?, populares, porque de esa manera nosotros podríamos competir con ellas. De otra manera es imposible. Nosotros tenemos que vender caro porque compramos caro. Propuestas que, sumadas a un comparador de precios online, apuntan a que el precio de los medicamentos bajen en promedio un 25%. Recibiría positivamente porque yo trabajé en el laboratorio, entonces los precios son bastante elevados a los del formulario nacional. Y la idea también es reducir las barreras de entrada a nuevos laboratorios y nuevos fármacos. Hay un fuerte interés en potenciar el ingreso de medicamentos bioequivalentes, manteniendo la calidad de ellos, pero impactando fuertemente en la reducción del gasto de bolsillo de la gente. La discusión de estas indicaciones comenzaría en mayo y se espera despachar la ley antes que termine el 2018. Saludamos a Soledad Agüero, que nos trae las noticias internacionales. ¿Cómo estás, Sole? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Sole. Gonzalo, Carola. Partimos con informaciones desde Ecuador, porque desde el gobierno de ese país se confirmaron que hay 2 nuevas personas que fueron secuestradas en la frontera con Colombia, a manos del mismo grupo de disidentes de las FARC, que la semana pasada había asesinado a 3 periodistas del diario El Comercio. Estamos viendo ahí parte de un video que presentó el ministro del Interior de Ecuador, donde se ve a esta pareja, de la cual se sabe que son civiles, es un hombre y una mujer. No se saben sus nombres en este video, dicen que son ciudadanos de Ecuador, pero de todas formas se está recopilando más información. Los invito a que escuchemos parte de lo que dicen en este video y luego sigamos comentando. Señor presidente, se le dice a usted que por favor nos ayude, que nos dé la mano. Que no nos pase lo que nos pasó a los periodistas. Nosotros tenemos hijos, tenemos familia que ir a ver al Ecuador. Nosotros no tenemos nada que ver en esta guerra, por favor, señor presidente. Quiera lo que ellos quieran. Bien, ahí los escuchábamos en este video donde le piden ayuda al gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, para que los liberen. Les explican que lo que quiere el líder de este grupo es negociar la excarcelación de 9 de sus combatientes. Se les piden que cumplan con las demandas de los secuestradores para de esa forma
no correr la misma suerte que el equipo periodístico del diario El Comercio, que murieron asesinados la semana pasada. Este es un video, además, que se lo mandó directamente al gobierno de Ecuador Walter Arizala, el líder de esta banda criminal, que es más conocido como El Guacho, a quien todavía no han podido localizar. Lenín Moreno dio un plazo de 10 días para capturarlo, le pidió que dentro de ese plazo se entregue a las autoridades, y para eso han estado colaborando también junto a las autoridades de Colombia por este secuestro que, según explicaron, fue en represalia por las acciones que desde las Fuerzas Armadas, tanto de Ecuador como de Colombia, han estado llevando a cabo en esa zona para frenar el tráfico de droga en esa zona fronteriza donde opera esta banda criminal. Y la agencia oficial de prensa de Siria confirmó que los expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ya se encuentran en la ciudad de Duma, donde ocurrió el supuesto ataque químico del 7 de abril que dejó al menos 60 fallecidos. Los investigadores van a trabajar en esta zona para determinar cuáles fueron las sustancias que se emplearon en este ataque, pero no van a tener como misión identificar a sus autores. En las últimas 24 horas, Estados Unidos y sus aliados han estado acusando al gobierno sirio y a Rusia de querer obstaculizar el trabajo de este grupo de expertos que recién ahora, a 10 días de los bombardeos, va a poder acceder a la zona. Rusia argumenta que no se le dio la autorización antes por razones de seguridad, pero según los países occidentales, ellos creen que eso se pudo haber hecho con el objeto de hacer desaparecer del lugar las pruebas del presunto ataque. Y nos trasladamos a Cuba, donde se adelantó del jueves a este miércoles para mañana el inicio de la sesión de la Asamblea Nacional, donde se va a votar el relevo del mandato de Raúl Castro, según informaron los medios cubanos. Explicaron que con esta decisión se quiere facilitar el desarrollo de los pasos que requiere una sesión de esa trascendencia, donde se va a realizar en dos jornadas, miércoles y jueves. Y de esta forma termina el mandato de Raúl Castro, que se había impuesto un mandato máximo de 10 años. Y ahí estamos viendo al favorito para sucederlo. Se trata de Miguel Díaz-Canel, el primer vicepresidente del país, donde si se confirma su nombramiento, si es que no hay ninguna sorpresa, va a ser el primer presidente de Cuba en 60 años, que no tiene el apellido Castro, que nació en 1960, o sea, después de la Revolución Cubana, y además que no es militar. Pero también hay que tener claro que Raúl Castro va a seguir siendo secretario general del Partido Comunista Cubano, por lo cual va a contar todavía con un poder importante hasta el año 2021. Y seguimos con esta información que llega desde Estados Unidos, donde ahí estamos viendo un avión de la aerolínea Southwest que realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Filadelfia y alcanzamos a ver parte de su motor izquierdo. Ese motor explotó mientras estaba cubriendo la ruta Nueva York-Dallas. Se sabe que este avión llevaba 134 personas a bordo, de las cuales una de ellas resultó herida después de que saltara hacia la ventana parte de un fragmento de este motor, y eso le produjo una herida a este pasajero. Todavía se desconoce su estado, sí se sabe que está hospitalizado. Desde la aerolínea ya describieron que se había logrado evacuar con éxito a los pasajeros, describieron este aterrizaje como seguro. Ahí vemos parte del equipo de bomberos que ayudó a las personas que iban a bordo a poder viajar del avión en un incidente que todavía se está investigando. Vamos ahora a el Reino Unido, donde una mujer fue condenada a 18 meses de cárcel y quedó inhabilitada para hacerse cargo de cualquier animal después de que se conociera este video. Ahí se alcanza a ver cómo golpea a su perro después de que le lanzara un café. Este es un video que se viralizó en las redes sociales y se ve cómo esta mujer llamada Joan Hoskin azota a su perro contra el suelo, luego lo arrastra del cuello y según señaló el diario británico Daily Mail,
Ella fue acusada ante las autoridades por un vecino que había grabado esta imagen, el momento de la agresión, desde su casa. Ella dijo en un principio que el perro se había dañado después de que cayera de una mesa, pero una vez que se dio a conocer este video, ella finalmente confiesa y recibe esta condena de 18 meses de cárcel y una multa además por los daños que sufrió su perro. Y además, como les mencionaba, quedó inhabilitada para hacerse cargo de cualquier otro animal. Según los veterinarios que examinaron al perro, se comentaron después que se le dislocó la cadera y que durante 7 días había sufrido un dolor muy intenso porque no fue atendido a tiempo. Seguimos en Gran Bretaña, pero ahora con una imagen muy curiosa que difundió la policía de Manchester, donde dos hombres, después de haber asaltado una agencia de viajes, se llevan el dinero en efectivo, pero antes de que los pudieran capturar, cuando estaban tratando de escapar, vemos que había mucho viento en el lugar y se le vuelan todos los billetes a uno de los asaltantes. Se dieron cuenta de esto después cuando la policía revisó las cámaras de las calles cercanas al lugar donde ocurrió el asalto, y también se veía que cuando los trata de recuperar no puede, porque hasta ahora había muchos autos circulando por la calle. Pero a pesar de este registro, todavía no los han podido identificar. Siguen desarrollando la investigación después del asalto, pero al menos uno de ellos ya tuvo su forma de pagar este delito y perdió gran parte de lo que había. Y quedó identificado además por las cámaras, que se le ve la cara. Tiene que ver el informe del tiempo antes de robar. Sí, lo mismo habíamos comentado. Claro, ahí si se fijan en la arriba de las ventanas, se alcanza a ver cómo se mueven. Sí, claro, los toldos. Los toldos, que da cuenta de la intensidad del viento. Es que había que mantener la chaqueta cerrada. Sí, pero todos están hablando de que esta imagen es la prueba de que el karma existe. Existe, claro que sí. Y seguimos con la entrega de los premios Pulitzer, donde los grandes ganadores fueron el New York Times y la revista New Yorker, que ganaron la categoría más importante de estos premios por sus reportajes sobre el ex productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Según la administradora de estos premios, que son los premios más prestigiosos del periodismo estadounidense, explicó que este galardón se otorgó por lograr lo que describieron como un periodismo explosivo, de impacto, que expuso a depredadores sexuales poderosos y adinerados, y ya sabemos que estos reportajes finalmente terminaron con la carrera de Weinstein y que pusieron en la palestra la problemática del acoso sexual, que fue lo que dio origen al movimiento Me Too y que al mismo tiempo posibilitó que se destaparan otros casos similares en diferentes ámbitos, como no solo en el entretenimiento, sino también en el deporte y en la política. Pero estos premios tienen además otras categorías no periodísticas, una de las cuales vamos a revisar ahora en el siguiente apoyo, que es el premio Pulitzer a la música, que ganó el rapero Kendrick Lamar, que fue quien dio la sorpresa con su álbum Damn, y que además hace historia en la entrega de estos premios porque se convierte en el primer rapero que obtiene este reconocimiento, que es un premio que en años anteriores siempre había recaído en artistas que están o bien ligados al mundo del jazz o también a la música clásica. Ahí lo estamos escuchando, y quienes otorgan el Pulitzer dijeron en un comunicado que decidieron distinguir este álbum por considerar que muestra habilidad para exhibir la experiencia y la complejidad de la vida de las comunidades afroamericanas en Estados Unidos. ¿Sí? Con música entonces finalizamos la revisión de las noticias del mundo. Bien, Sole. Gracias. Buenas tardes. Bien, nos vemos. Buenas tardes. Y el gobierno anunció un proyecto para terminar con la discriminación por género que establece el régimen de sociedad conyugal, esto en el matrimonio. Una ley que es del año 1855 y que en la práctica consagra al hombre como el jefe de la familia y le entrega la administración de todos los bienes de la pareja. 63.921. El número de matrimonios celebrados en Chile durante el año pasado, y más de la mitad de las parejas optó por el sistema de sociedad conyugal, un régimen establecido por ley y que provoca una clara asimetría entre el hombre y la mujer en la administración de los bienes. Ordenamiento jurídico que data de 1855 y donde al varón se le reconoce el título de jefe de la sociedad.
si una trabajadora, una persona, una mujer se compra un auto una semana y a la semana siguiente se casa, cuando sale el registro civil el marido le puede decir pásame las llaves de ese auto porque desde ahora lo administro yo. Para la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, la sociedad conyugal representa una de las formas más simbólicas de discriminación que todavía existen en la legislación chilena. Un sistema adoptado por la mayoría porque ante el silencio de las partes rige en forma automática. Con bienes conyugales. Es una decisión nuestra, o sea, mía y de mi señora. Y la que maneja mis finanzas todo es ella. Todo se hace en común, lo que queramos hacer lo programamos todos juntos. No ha sido necesidad de haber ni un jefe ni una jefa, hemos compartido todas las labores de la casa de a dos, entonces no veo la diferencia entre quién es jefe o quién es menos jefe. ¿La opinión de la señora? Sí, por supuesto, no tenemos diferencia en eso, todo lo compartimos. Hace más de una década, la Corporación Humanas patrocinó una demanda por discriminación en contra del Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La afectada, una mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal que no podía disponer de su herencia sin la autorización de su marido, con el que había perdido todo contacto. Finalmente, se llegó a un acuerdo de solución amistosa. Acuerdo en virtud del cual el Estado no solo reconoce que este es un régimen que discrimina a las mujeres, sino que se compromete a modificarlo para garantizar la igualdad de derechos. El gobierno decidió reactivar un proyecto para modificar la sociedad conyugal y que fue presentado durante la primera administración de Sebastián Piñera. Por justicia, porque queremos una legislación que efectivamente conceda igualdad de derechos y deberes a mujeres y hombres, y también por los hechos prácticos que afectan la vida hoy día de muchas mujeres que no tienen derecho a administrar incluso los bienes que ellas mismas aportan a la sociedad conyugal. Modificación legal que termina con el título de jefe para el marido y que establece un régimen compartido de administración de los bienes. En definitiva, igualdad de derechos para ambos cónyuges. Piropos, silbidos, sacar fotografías, incluso tocar la bocina serán sancionados en la comuna de Recoleta, donde este martes fue aprobada la ordenanza municipal que prohíbe el acoso sexual en la vía pública. Antonio Ruiz nos va a entregar más detalles al respecto. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, votación unánime esta mañana en el Consejo Municipal de Recoleta para respaldar la propuesta del alcalde Daniel Jaude. Iniciativa, eso sí que dice él, nació por parte de los vecinos. La ordenanza identifica 4 tipos de acoso que serán sancionados. Mucha atención, gestos obscenos, los comunes silbidos y se suman los bocinazos. Ojo ahí los conductores, también los gritos, piropos, insinuaciones o expresiones de tipo sexual, según detalla la norma. Las multas serán de 1 o 2 UTM, es decir, unos 92 mil pesos. Más altas, eso sí, son las sanciones por captura de imágenes, videos o cualquier registro audiovisual del cuerpo de otra persona sin su consentimiento y que sea de connotación sexual. Aquí las multas van desde las 2 hasta las 4 UTM, es decir, hasta 184 mil pesos. Más grave aún serán los actos intimidantes como masturbación en público, persecución a pie o cualquier medio de transporte. Allí las multas serán de hasta 230 mil pesos e incluye también actos que involucren contacto corporal de carácter sexual como tocaciones. También las multas ahí alcanzan las 5 UTM, unos 230 mil pesos. Salimos a conversar, por supuesto, con los vecinos de Recoleta para escuchar sus impresiones, también con el alcalde Jaude. Pasemos a escuchar. Se tiene que sancionar porque es algo que pasa a llevar el derecho de la otra persona. Eso, me parece que la comuna es un ejemplo para las otras porque más allá de que aquí se prohíba y si en otra parte pasa y no se prohíbe o no se sanciona, va a seguir existiendo y como les digo, eso va en la educación desde la casa. Que te tire un hombre ya un silbido ya es como normal, pero ya que lo sancionen por un silbido yo encuentro que es demasiado. Pero sí encuentro de repente cuando ya se acercan demasiado y te dicen como cosas en el oído, eso ya lo encuentro totalmente como desagradable. El año pasado estaba con mi polola y le gritaron algo aquí, o sea, frente mío, y fue como, bueno, ¿qué te pasa? Casi me pongo a pelear en la calle por lo mismo, entonces. Y yo lo veo mucho acá en Recoleta. Y está bien, porque también Chile se está superpoblando y
hay de todo, pues todo tipo de mujeres se ve ahora acá, chilena, peruana, dominicana, colombiana, así, y cada uno trae su belleza. Pues. Hoy día cuando hay algún tipo de violencia en la calle, hay siempre 10, 20 personas que están grabando, hay formas en cómo se van a conseguir la evidencia, si no hay denuncia esto no se puede hacer, aquí el cambio cultural lo tienen que hacer todos, por supuesto los acosadores, por supuesto los maltratadores, pero también las víctimas que tienen que empezar a hacerse responsables y a visibilizar este problema social. La palabra de los vecinos de Recoleta, también las impresiones del alcalde Daniel Jaue tras la aprobación de esta ordenanza municipal. Las denuncias de estos actos indebidos deben realizarse desde en Carabineros y serán sancionados, por supuesto, en los juzgados de policía local. Una ordenanza que, por supuesto, ya genera distintas opiniones aquí en la comuna de Recoleta. Muy bien, Antonio, muchas gracias por toda la información. Buenas tardes. Y ponga muchísima atención porque en los próximos meses se jubila la popular tarjeta VIP del Transantiago. El gobierno quiere una nueva fórmula de pago que incluya descuentos en los viajes y también pagos a través de celulares. Este sonido es más que familiar porque al día son casi 5 millones de personas las que utilizan la tarjeta VIP. Los usuarios la califican con buena nota y en estos 11 años es lo mejor del Transantiago. Para mí me sirve bastante, ¿ya? Me funciona. Es una buena opción porque te sirve para hacer también transbordos. Sí, me gustaría poder cargarla por internet. En estos momentos la considero que no es lo mejor, porque la evasión es muy alta. La VIP, que en el año 2007 representó la modernidad, hoy es la obsolescencia. El chip tiene un sistema llamado MyFare, que es tan antiguo que ni siquiera se puede cargar directamente por internet. Cualquier operación remota exige ser validada en un tótem del metro. Si yo pudiera, la habría jubilado hace rato. La tarjeta VIP tiene una tecnología de la más antigua. Y no podemos jubilarla mientras no tengamos un reemplazo seguro. El contrato de Transantiago con la empresa Sonda vence en febrero y tal como ocurre con la licitación de los buses, también está atrasado. Si en el 2007 Colombia y su tarjeta capital inspiraron a los chilenos, esta vez la ministra Hood quiere la Oyster británica como el modelo a seguir. La tarjeta que tenemos hoy día está totalmente obsoleta, es muy antigua, nunca tuvo mucha capacidad, así que sin duda ese no es el camino, hay que cambiarla por otra cosa. En otras ciudades lo que tú puedes hacer es comprar un pase que te dura todo el mes, ¿ah? Y eso te permite hacer ahorros a que si hubieras comprado cada uno de los pagos. O ya sea por semanas, por años, tú puedes hacer muchas combinaciones y eso permite un ahorro al usuario. La nueva VIP tendrá ofertones y si usted carga 10 viajes podría obtener uno gratis. Y si carga el mes completo, un 10% de descuento. También se quiere incorporar el pago a través de celulares, una experiencia que ya se está piloteando en la ciudad de Villa Rica, donde hace una semana debutó el pago con código QR utilizando los smartphones. Excelente, cómodo, práctico, seguro. Porque ya uno no va a manejar el dinero, o sea, es mucho menos riesgoso. Yo creo que es mejor porque a veces no anda el dinero en efectivo en el bolsillo. Creo que podemos aspirar a un sistema del que todos puedan participar con medios tecnológicos de los más modernos. Además de licitar una nueva VIP, se exigirán más puntos de recarga, porque la gran queja de los usuarios es que con los 2.871 puntos VIP simplemente no alcanza para cubrir toda la ciudad. Y ya está con nosotros Andrés Vial, que nos trae siempre información importante para su bolsillo. Carolina Escobar, ¿cómo le va, Gonzalo Ramírez? Con un tema muy sensible, la famosa pensión básica solidaria. Ustedes la recuerdan, creada hace justo 10 años por la primera administración de Michelle Bachelet, la primera gran reforma previsional en nuestro país, que era de alguna forma una, podríamos decir, una pensión para la dueña de casa disfrazada. Porque en muchos casos había muchas mujeres que nunca habían cotizado en su vida, que muchas no habían trabajado y han estado trabajando en la casa, que es un trabajo no remunerado, pero tan importante como el remunerado, y no recibían ninguna pensión. Lo que se hizo, ¿sabes? Justamente es llegar a un monto
que se le iba a entregar mes a mes a las mujeres, y este se ha mantenido hasta el día de hoy con ciertas adecuaciones en términos del monto, pero tenía un gran pero esta pensión básica solidaria, que una persona si quería trabajar no la podía recibir. Entonces eso es justamente lo que se quiere cambiar el día de hoy, una de las fórmulas para buscar alivianar la carga a los adultos mayores, muchos que deben trabajar y recibir la pensión a la vez, porque las pensiones son tan bajas que están obligados a trabajar, y muchos que reciben esta pensión básica solidaria, pero no pueden trabajar formalmente. Eso te iba a decir, Andrés, convengamos que la cantidad de plata que se les entrega no es la suficiente para que la persona pueda no trabajar. Es una ayuda. Pero claro, en términos, que sí. En términos de pero al generarse el bloqueo es sí. Un desincentivo. Obvio, y tienes que trabajar muy en negro, porque claro. Ni siquiera boleteando, ni hablar con contrato. El tema es que tienes que trabajar absolutamente informal, y eso sí que afecta sobre todo a los adultos mayores. Vamos con la primera gráfica, señor director. Esta es una idea de las tantas que se han propuesto, que se han puesto sobre la mesa de parte del Ejecutivo para la gran reforma de pensiones en nuestro país. A ver, en nuestro país hoy día 580.000 personas reciben esta pensión básica solidaria. El monto es 104.646 pesos, que se va reajustando año a año. Son personas que no tienen derecho a ningún régimen previsional. Son personas que nunca cotizaron en el sistema de AFP. Entonces, por eso es que se les entrega este monto. Esto es distinto al aporte previsional solidario, que son las personas que tienen pensiones bajo los 309.000 pesos, que es gran parte de la gente en nuestro país, que reciben una suerte, en chileno se dice, de suple, de ayuda, un monto que recibe para complementar esta pensión. ¿Qué es lo que se pretende hacer con la pensión básica solidaria? Vamos con la siguiente gráfica, señor director, un poco lo que enunciamos en la presentación de este segmento. A ver, a los beneficiarios, estos 580.000 personas que hoy no pueden recibir el dinero y tener un empleo formal, se busca que ambas cosas sean compatibles, que es muy importante que la persona pueda recibir la pensión básica solidaria y a la vez pueda tener un empleo formal, con contrato. También la gente que recibe el aporte previsional solidario, que son 800.000 personas, que este aporte no vaya decayendo en el tiempo, sino que sea permanente, porque si va decayendo en el tiempo, sobre todo cuando la persona tiene 80 o más años con la expectativa de vida hoy día, obviamente que en términos, por ejemplo, de medicamentos se necesitan más montos. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos viendo este tema del adulto mayor, la realidad del adulto mayor en términos de pensiones. Hay otros incentivos que hemos mencionado también en esta instancia que también se buscan para que la gente postergue la edad de jubilación, porque hoy día poner sobre la mesa que las mujeres se jubilen, por ejemplo, los 65, los hombres los 70, es políticamente inviable. En el Congreso y no está considerado en los cambios. Sí, lo que se busca son incentivos para postergar la edad de jubilación. Por ejemplo, comisión costo cero para los adultos mayores, sería una buena idea. O sea, ya a partir de mediada de jubilación, de ahí para adelante, costo cero en las comisiones que hoy día representan en torno al 1.5, 1.4, más o menos del sueldo que reciben las personas. Y un beneficio de 800.000 pesos para quienes posterguen su edad de jubilación. Quizás el incentivo más importante que se ha puesto sobre la mesa, es el que viene a continuación. Tiene que ver con la posibilidad de retirar dinero una vez la persona postergue su jubilación a partir de la edad legal. Vamos con la cuarta gráfica que hemos preparado, señor director. Esta es quizás la medida más llamativa. Es parecido a algo que se armó en Perú, pero en Perú se puede retirar hasta prácticamente el 90% de todos los dineros acumulados, que es muy distinto. Aquí, la persona que cumpla 65 años en el caso de los hombres, 60 años en el caso de las mujeres, la edad legal de jubilación, y deciden extender esta edad, seguir trabajando, pueden retirar hasta el 50% del dinero cotizado después de la edad legal. Aquí el tema es en qué condiciones laborales llegan los adultos mayores. ¿Cuán preparado está el mercado laboral para recibir a la gente mayor de 60, 65 años? Hay ofertas, hay horarios, lo hemos comentado acá, tú lo has puesto arriba de la mesa, Carola, el tema de la flexibilidad, por ejemplo. El tema de la flexibilidad, y sabes que muchas veces los adultos mayores que no siempre se ven con buenos ojos en el mercado laboral son personas mucho más responsables, mucho más cumplidoras que aquellos que tienen una alternativa mucho mayor para buscar empleo. En términos de atención, por ejemplo, en el comercio, en el servicio, la atención de un adulto mayor, pucha que es distinta, con una sonrisa que uno se la envidia muchas veces, sobre todo en esa etapa de la vida. Vamos con la última gráfica que hemos preparado en este contexto del mercado laboral. Obviamente que ha crecido la cantidad de adultos mayores que han ingresado al mercado laboral. El año 2013, nos estamos yendo 5 años atrás, no tan atrás. 953.000 personas mayores de 60 años trabajaban en nuestro país. Hoy día ya vamos en 1,3 millones, un crecimiento de 37%. Pero reafirmamos la pregunta, ¿en qué condiciones laborales trabajan los adultos mayores y en qué condiciones nuestro mercado laboral está preparado para recibirlos, para que ellos trabajen
por una necesidad, obviamente con pensiones que en nuestro país en promedio apenas superan los 200 mil pesos. Le preguntamos a expertos, sobre todo por la primera medida, este tema de la pensión básica solidaria, hacerla extensiva para quienes trabajan también. ¿Es una buena medida? Escuchemos declaraciones. Cuando tú llegas a las edades 60 para la mujer y 65 para los hombres, los que están cotizando son mínimos. Entonces muy poca la gente que a esa edad parece estar en condiciones de tener un empleo formal. Si ya alguien llegó a la edad de jubilación en situación de pobreza y es acreedor de esa pensión básica, esa debería ser un derecho. Y eso es lo que se está haciendo en esta propuesta, que me parece correcto. Discusión obviamente que se levanta en una semana que se va a cerrar con el tema de las pensiones nuevamente sobre o encima del tapete. ¿Por qué? Porque este 22 de abril tenemos una nueva marcha de la coordinadora No Más AFP. Obviamente una coordinadora que ha ayudado sobre todo a poner el tema de las pensiones sobre la mesa, un tema fundamental. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Gracias, chao, chao. Andrés. Buenas tardes. Cambiamos de tema, jornada clave en Colo-Colo. Hoy se realizó la junta de accionistas de Blanco y Negro y Gabriel Ruiz Tagle sería el nuevo presidente de la concesionaria. Vamos de inmediato a los detalles de esta información con Felipe Rosa. Felipe, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, jornada agitada acá en el Estadio Monumental en lo que fue el desarrollo de esta junta de accionistas, donde lo que habitualmente se hace es realizar el estado financiero de la concesionaria y ver los movimientos que van a ocurrir dentro del directorio. Una jugada de último minuto inesperada, justamente, es lo que podríamos decir, termina aconteciendo acá en el Estadio Monumental en relación con el control, con la administración de Blanco y Negro como concesionaria, porque durante la mañana y cuando todo indicaba que lo más probable era que Aníbal Moza continuara un mandato más como presidente de Blanco y Negro, finalmente su bloque opositor en Blanco y Negro, me refiero al liderado por el empresario Leonidas Vial, realiza una gestión algo sorpresiva para todos los que estábamos acá, por supuesto, y tiene que ver con la posibilidad de ganar mayor representatividad en el directorio. Esto a través de los accionistas minoritarios, en un segmento que fue liderado por un viejo conocido acá en el Estadio Monumental, me refiero a Gabriel Ruiz Tagle, ex subsecretario del Deporte, que en algún momento fue presidente justamente de la concesionaria, quien participó de una votación que le entregó justamente la posibilidad de ganar un cupo más en el directorio de Blanco y Negro. Esta votación entonces revierte el escenario de los votos y deja la mayoría para el bloque liderado por Leonidas Vial hasta ayer, oposición, hoy aparentemente ya los nuevos controladores administrativos del directorio de Blanco y Negro. Una situación que les voy a pasar a detallar es cómo queda conformado este nuevo directorio a partir de los movimientos que yo ya les decía, el bloque liderado por Leonidas Vial, que estará integrado por Gabriel Ruiz Tagle, Leonidas Vial, Alfredo Stowin, José Miguel Jiménez y Leonardo Bataglia, tanto el bloque de Aníbal Moza, que quedará conformado por Aníbal Moza, Paul Fontaine, Edmundo Valladares y Daniel Morón como los dos integrantes de la corporación del Club Social y Deportivo. Es decir, la votación está marcando la tendencia hacia justamente el bloque de Leonidas Vial, que tendría nuevo presidente, justamente Gabriel Ruiz Tagle. Vamos a tener la posibilidad de escuchar declaraciones, entiendo, de los miembros de la corporación del Club Social y Deportivo que se refirieron hace pocos minutos a lo que aconteció acá en el Estadio Monumental y seguimos complementando la información que sigue en desarrollo. Para mí, personalmente, sería bastante difícil sentarme en una mesa con Leonidas Vial y con Gabriel Ruiz Tagle, los articuladores de esto. Haría que el presidente Piñera también está detrás de esto, pero sin duda son los mismos que estuvieron juntos alguna vez y que para mí tienen una lejanía absoluta para con el club. Por suerte están Daniel y Edmundo, que sí podrán más tranquilamente conversar. Ellos representan independientemente hoy día las acciones Serie A y esperemos que sea lo mejor. Es sorprendente, sí, sin duda que nos ha dejado un poco choqueado. No esperábamos esto, pero bueno, ese es el escenario que está y hay que ir ahora dentro de una hora y ver qué es lo que sucede ahí en el directorio. La verdad es que nos enfrentamos a un escenario inédito, una operación liderada por Leonidas Vial. El año pasado acá estuvieron presentes el 52% de las acciones representadas, hoy día llegó casi un 90% de las acciones, por lo tanto se dio un cambio total, un brusco cambio, digamos, en la conformación de fuerzas de la mesa de Blanco y Negro.
Bien, un escenario político convulsionado, ustedes ya lo escuchaban en las declaraciones, yo se los anticipaba cuando estábamos escuchando las declaraciones, ya llegó hasta acá, hasta el estadio Gabriel Ruiz Tagle en compañía de Leonidas Vial, los integrantes del nuevo grupo controlador de acá de la concesionaria, seguramente en un momento más ya va a ser votado el nombre de Gabriel Ruiz Tagle como el nuevo presidente de Blanco y Negro, en una gestión política que sin lugar a dudas también repercute, digo, en lo deportivo, porque todavía no hay tanta claridad en relación a la continuidad de Pablo Guede. Pablo Guede se ha ido enterando durante esta jornada de lo que acontece acá. Él hace algunos días entregó su renuncia, manifestó que no seguiría al mando del equipo, independiente de lo que aconteciera en el Superclásico. Aníbal Mosa le pidió expresamente que por favor dirigiera ese partido antes de tomar una decisión, pero el entrenador sabía que todo dependía de lo que fuese el escenario político. Tenemos la posibilidad de ver la imagen en vivo cuando desde ahí atrás, si me aguantan un poquito, vamos a tratar de mostrar. Estamos completamente en vivo con la llegada de Gabriel Ruiz Tagle con Leonidas Vial. Ahí está. Se ve entonces la imagen que en estos momentos podemos ver en vivo y en directo a través de 24 horas. Vamos a tratar de tener una declaración. Tenemos ahí la posibilidad de... Leonidas, buenas tardes. Estamos en vivo. ¿Contento con esta gestión? ¿Recuperar el control de Colo-Colo? Contento. Contento es lo que dice brevemente Leonidas Vial cuando tenemos la posibilidad acá de ver a Gabriel Ruiz Tagle, quien está haciendo su ingreso por la Casa Alba. Gabriel, ¿contento con la posibilidad de asumir la presidencia nuevamente? Vamos adentro, déjame llegar adentro, por favor. Ahí está. Bueno, ahí estaba en vivo y en directo entonces la llegada de Gabriel Ruiz Tagle, nuevo presidente de Blanco y Negro. Ustedes lo veían en vivo y en directo a través de 24 horas, compañeros. Seguiremos, por supuesto, reporteando acá para conocer las réplicas de lo que ha sido esta agitada jornada acá en los directivos en Colo-Colo. Muy bien, Felipe. Cualquier cosa retomamos contacto contigo. Buenas tardes. Que estén bien, buenas tardes. Igual. Momento de hablar de música, de espectáculos. Carola Gutiérrez, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Carola. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Todo bien? ¿El día martes? Sí, pues. ¿Cantemos? Cantemos. ¿Qué cantamos? Es mi vida, por ejemplo. ¿Se la sabe? Sí, pues. A ver. Es mi vida. Es mi vida. ¿Qué voy a hacer? Ya, muy calladita porque vamos a ello, vamos, dale. No, vamos a cantar justamente, pero con el regreso de Salvatore Adamo a nuestro país, que será este nuevo año, porque hay varias noticias con respecto al cantante ítalo-belga que anunció entonces que volverá a Chile con una presentación bastante íntima en el Teatro Caupolicán este 20 de mayo. ¿Por qué nos adelantamos tanto a la fecha? Para que se programen y para que puedan adquirir las entradas si quieren revivir justamente estos éxitos que tanta fama le han dado al cantante. Tanto que hay que recordar cuando uno escucha La Noche, Tu Nombre, Es Mi Vida, no sé, Mi Gran Noche, entre tantos éxitos, y además se complementan con su nuevo disco lanzado en febrero justamente de este año, que fue estrenado en el Olympia de París, con dos presentaciones en el mes de marzo, un disco que se llama Si Tú Sabes, y ustedes bien saben, Salvatore Adamo aquí en Chile tiene una legión de seguidoras y de seguidores que están muy contentos, no solamente por la vigencia que ha tenido el cantante, sino que también por que todas sus visitas a nuestro país han llevado mucho, mucho público en cada una de sus presentaciones. Salvatore Adamo ha vendido más de 100 millones de copias de sus álbumes en todo el mundo. Ha cantado en italiano, en francés, en español, en alemán, incluso en coreano y en turco. Bueno, si quieren saber la venta de entradas, estas van a ser a través del sistema Ticketek, con precios que van desde los 15.000 a los 110.000 pesos más cargos por servicio. La fecha entonces es el 20 de mayo de 2018, el regreso de Salvatore Adamo a nuestro país para revivir sus grandes éxitos y para presentar su nueva producción que salió al mercado recién en febrero de este año. Dejamos a Salvatore Adamo y vamos rápidamente a un evento que se va a realizar ahora, justamente porque estamos hablando de un espectáculo que se va a realizar por primera vez en nuestro país. Es un espectáculo que dicen es sin precedentes en torno a la figura de Elvis Presley, que tiene a su propia viuda, a la propia viuda del cantante, como promotora y anfitriona. El concierto cuenta con la particularidad, con la particular característica de ser acompañado por una orquesta sinfónica en cada lugar
que se presenta. En Chile serán nada menos que 60 músicos en vivo, quienes junto a la Sinfónica revivirán entonces, y junto a las imágenes de Elvis, revivirán entonces uno de los espectáculos más elogiados por la crítica. Primera vez que sale de Europa, ya lo habíamos comentado anteriormente, y recién viene a Sudamérica. El show muestra material inédito que atesoraba justamente la viuda Priscilla Presley, compuesto por sesiones sinfónicas que Elvis grabó en vivo y que nunca llegaron a editarse. Un material además que tiene que ver entonces con esta gira, que además va a ser guiños con actuaciones vividas, por ejemplo, en Hawái y también en Las Vegas. Justamente la presentación de este concierto, que es, se llama Elvis Live in Concert, será este 22 de abril, nada menos que en Movistar Arena. ¿Y quién lo presenta y quién nos invita? Escuchemos. Hi, I'm Priscilla Presley. Hello to all the Elvis fans in Chile. We are very close to living a truly unique experience. On April the 22nd, the Movie Star Arena will witness the power of the King of Rock and Roll. On huge screens with 48 musicians on stage, we will live an unforgettable concert with never-before-seen footage that will make us feel like Elvis is vibrating on stage again. I will be there personally to present the concert, and I'll share home movies, tell stories, and think about songs that, well, are personal to me. Look forward to seeing you all. Bye-bye. Una connotación distinta a lo que era esta presentación, la enriquecía muchísimo. Porque además ella ha desempolvado todo un material que nunca antes se ha ni compilado en DVD ni se ha compilado en disco, sino que es un material inédito que va a mostrar esa parte quizás más doméstica y menos conocida del rey del rock and roll. La invitación que hacía Priscilla Presley a los chilenos es que no se pueden perder este espectáculo que ha tenido no solamente los elogios de la crítica internacional, sino que es primera vez que este espectáculo sale desde las fronteras de Estados Unidos y también de Europa para llegar hasta Sudamérica. Después de la presentación de este 22 de abril en Movistar Arena, le toca el turno a Buenos Aires, donde van a ser dos fechas, el 26 y el 27. Ya lo saben entonces, los que quieren revivir la nostalgia de la música, de las imágenes y de lo vivido por Elvis, quizás desde otra perspectiva y presentado por Priscilla Presley, entonces no se lo pueden perder. Además, la música en vivo le va a dar también esa sonoridad tan particular, probablemente nunca antes visto en un concierto tributo donde vienen muchas veces imitadores. Dejamos la figura de Elvis y nos vamos rápidamente a la música que nos va a visitar con unos ingleses que regresan a nuestro país. Estoy hablando de Andy Bell y Vince Clarke, que regresan para presentar su 17º trabajo de estudio. Estoy hablando de Erasure en Chile. Su último trabajo se llama World Be Gone. Fue producido, fue llevado a los primeros lugares de los rankings y también ha sido una discusión si es uno de los mejores trabajos que trae de regreso a el dúo británico. Lo que sí va a ocurrir es que se van a repasar entonces gran parte de lo que es el nuevo trabajo de Erasure en esta nueva presentación en nuestro país, juntitos el 3 de mayo en Movistar Arena a partir de las 21 horas, con precios que van desde los 18.400 a los 74.750 pesos en punto ticket. Además, después de 7 años de ausencia en nuestro país, la agrupación promete un show más elaborado, más maduro y, por supuesto, dándolo todo en la pista de baile, porque los que conocen la música de Erasure, que estuvo en nuestro país hace algún tiempo presentándose en otro escenario, saben que esto termina en fiesta. Ojalá que ahí podamos ver A Little Respect, Stop, I Love to Hate You y tantos otros éxitos. Ya lo saben, entonces, 3 de mayo a partir de las 9 de la noche, ahí en Movistar Arena. Muy bien. Y lo que ocurrió el fin de semana era algo que nosotros también habíamos anunciado el año pasado, y es esto. Lo que ocurrió con Bon Jovi, la banda de New Jersey, que este fin de semana se reunió con equipo completo. La banda lo hizo todo esto a propósito de su entrada al Salón de la Fama del Rock and Roll, en la ceremonia que se
donde se reencontraron no solamente con su guitarrista que no ha acompañado a la agrupación en su última gira, Rick Zambora, sino que también con Alec Johnson, que es uno de los integrantes también de la agrupación en sus comienzos. Ahí Bon Jovi, visiblemente emocionado y agradecido, reconoció que esperó este momento durante toda su infancia. Dice que ha estado escribiendo esto desde que comenzó a rasguear una escoba y después y cantaba frente a un espejo hasta que logró convertirse en lo que era uno de sus sueños. Canciones como It's My Life, no sé, Living on a Prayer, un repertorio que tiene tanto todavía girando en el mundo, los ha llevado entonces a ser reconocido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, una institución que se creó en 1983. Además, la banda, lo que podríamos decir es que este como verdadero santuario del rock and roll consulta a unos como 1000 historiadores y participantes de la industria musical para seleccionar a los aceptados cada año. Y en los criterios se incluyen, por ejemplo, la influencia y la importancia de las contribuciones de los artistas al desarrollo y, por supuesto, a la perpetuación del rock and roll. Y eso parece que fue lo que también llevó a Bon Jovi a ser parte del Salón de la Fama del Rock and Roll este año. La inducción, dicen los entendidos. Fíjense que no solamente la banda estadounidense fue homenajeada a Bon Jovi, sino que también los británicos de Dire Straits, también estuvo The Cars, también estuvo la gran Nina Simone, entre otros, ahí celebrando entonces esta inducción de Bon Jovi, que a quien traíamos aquí a colación para celebrar con él el sueño de muchos de ingresar entonces al Salón de la Fama del Rock and Roll, que ustedes también pueden visitar. Todo el que quiera visitar el salón donde están los grandes, los que han contribuido al rock y a la música de generaciones en generaciones. Muy bien, Carolita, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Caro. Nos vemos el jueves. Sin falta. El jueves. ¿Qué está pasando con Rojo? Vamos a ver afuera el canal. Es que tan solo faltan nada, segundos, para que todos aquellos que llegaron esta mañana, mira, estas son imágenes de las 6:30 de la mañana aproximadamente. Lleno de gente, son 700 los preseleccionados que quieren pasar a la segunda etapa y se estaban inscribiendo desde, nos decía Sebastián Marchand, antes de las 5 de la mañana ya había gente afuera del canal. ¿Cómo les ha ido a los madrugadores que quieren estar en Rojo? A la vuelta de la pausa estaremos con más detalles. Tres de la tarde con 5 minutos. Así luce el patio de las comunicaciones. Lleno de sueños, lleno de esperanzas. Jóvenes que quieren integrar este programa que revive en nuestro canal y que significó la catapulta, la plataforma para grandes triunfadores de hoy, como por ejemplo Mon Laferte. Así es. En este caso son 700 los preseleccionados para Rojo, el color del talento. Y están ahí, estuvieron participando, han estado participando y a las 3 de la tarde en punto, hace tan solo 6 minutos que comenzaba entonces esta inscripción y como les contábamos antes de la pausa, algunos talentosos que llegaron tempranito, porque al que madruga... Dios le ayuda. Vamos con Carola Cárcamo que está en el patio de las comunicaciones y nos da detalles de lo que ha sido esta jornada. ¿Cómo estás, Caro? Hola, ¿cómo están? Estamos sumamente contentos aquí, las personas que trabajamos hace años aquí en TVN, porque nuevamente se abrieron las puertas para que la gente se tomara literalmente todos los pasillos de nuestro canal. Ahí como lo ven, pueden estar saludando, porque como ustedes contaban, desde temprano entonces si vino la gente a audicionar, son 700 talentos, yo diría que más, ¿eh? Porque también vinieron acompañados de su familia, por supuesto, han hecho sketch, han estado compartiendo con los jurados, lo que va a ser ya después las nuevas etapas, pero me acompaña un hombre que va a ser protagonista también de esta nueva generación de Rojo, ese Rojo que revive y que revive, ¿cómo revive? ¿Eh? Porque hay talento de Arica Punta Arenas, don Álvaro Escobar, ¿qué se siente? Estamos reviviendo todos. A ver, yo hace 15 años será, ¿o no? Sí, 15 años por lo era bajo. Necesario decir 15 años, no había que ser tan específico. Hace 15 años, claro, en 2003, en febrero del 2003 me tocó reemplazar al Rafa. Y le tengo un cariño a ese momento, esas 3 semanas en que estuve con esta misma energía. Y además que hay una cuestión muy especial. Bueno, yo partí en TVN.
el año 92. Tenemos hasta un buen rato, tenemos hasta las 4 de la tarde. Una relación que larga. Es de larga data, pues de larga data. Pero a propósito del programa, justamente, yo me acuerdo de puras cosas nobles, bonitas, de niños que venían a, en esa época, todos jóvenes, venían con la idea de cumplir un objetivo muy preciso, ser profesional en su disciplina. Nosotros hoy en la mañana estuvimos conversando con parte de la organización, hay un staff grande que está trabajando para la gente SEPA, periodistas, productores, y que nos decía que Sábado Gigante en su tiempo, Rojo después, ha sido un semillero, una generación de cantantes. Sí, una generación importante. Yo trabajo en radio además, y recibo de tanto en tanto, en 15 años, a personas que salieron del programa, que lograron ser profesionales en sus disciplinas, que lograron formar familia y darle sustento a una familia y ser profesional y profesional muy destacado, es decir, con los dedos. María Jimena Pereira, Leandro Martínez, hoy día están en Rojo también, la Montserrat Bustamante en esa época, Mon Laferte, Mario Guerrero, la María José Quintanilla, Luis Pedraza, se me da alguien más, y siempre de tanto en tanto llegan con un disco nuevo, bailarines también, Cristiano Caranza hoy día es un coreógrafo importante, Pablo Vargas, etcétera. Entonces es muy bonito ser parte de esa historia. Y la estamos reviviendo, como dicen. Entonces, que no es menor, recordemos que fueron 11 generaciones. 11 generaciones. Fue la segunda. Y se dieron a conocer a través de este programa Busca Talento, este programa que también traspasó a través de nuestra señal internacional, se vio en muchos países, de ahí mismo también en Paraguay, por ejemplo, Perú compró la licencia y también se hizo Rojo allá. Mira qué tal. Sí, yo sé de familias en Nueva Zelanda que me han escrito hace muy poco que tienen asociado alguna etapa de su vida muy importante a Chile a través de Rojo. A Chile a través de Rojo. Y muchos que recibieron allá, en estos países de donde se veía, a muchos de estos artistas que nacen acá y que luego se presentan en vivo para las colonias chilenas y residentes en estos países. Y es muy bonito, es muy lindo. Y más, bueno, el éxito también, recordemos, Rojo en la película. Así que en realidad los subproductos de Rojo hay da harto que hablar. Sí, bueno, y recordemos el tío conductor también. ¿Usted va a ser un tío conductor 2.0 o no? Tío conductor hay uno solo. Sí, conductor, yo sería algo así como el sobrino conductor, el sobrino, algo así sería. Mira, claro. Yo lo voy a dejar un ratito, lo voy a liberar para que siga ahí y yo me voy a trasladar para acá para mostrarle cómo está la gente, para que salude ahí en vivo y en directo, 24 tarde, y yo les voy a mostrar a una participante maravillosa que viene con compañía para acá. A ver, párese para acá conmigo, mira. Carlos del Canto ahí nos va a mostrar porque ella viene con una asesora en particular, ¿o no? ¿Cuál es tu nombre? Natalia. Natalia, vamos a acercarnos un poquito más a la cámara ahí con Natalia. Ella viene de Maipú, es una mujer que tiene dos hijas. Dos hijas, ¿ya? Y eso no me impide poder cumplir mis sueños y por eso estoy aquí. Y vino con guaguita incluida, ¿cuánto tiene ella? Va a cumplir 4 meses. 4 meses, ¿cómo se llama? Emily. Emily, ¿y le gusta la música? Le encanta. ¿Qué cantas tú? Yo canto de todo. Hoy en día vengo con una salsa. Viene con una salsa. Mire, le gusta el micrófono a la Emily, ¿ves? Ahí. Ella quiere cantar también. Ella quiere cantar también. ¿Cómo ha sido crecer también para ti con Rojo, con este programa del 2002 hasta la fecha? Claro. Mira, yo creo que nos marcó a todos. En su momento fue el programa que sacó adelante los talentos en Chile. Y es como... ¿Quién no tuvo Rojo? Todos quisimos venir para acá. O sea, es una oportunidad, yo creo, para el cantante, para el bailarín, de salir adelante y después representar al país, ¿por qué no? ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 29. 29 años. ¿Su nombre entonces? Natalia Manríquez, y voy a cantar y espero quedar. Perfecto, vamos a... Bueno, yo me quedo con ella, vamos a estarle mostrando las próximas ediciones, por supuesto, más participantes, es lo que se vive acá. Muy pronto van a empezar nuevamente las audiciones, Carola González. Muy bien, Carola, qué buena energía que se vive ahí. Buena suerte energía, para mira, todos. Ahí se van a despedir la gente, mire, diciendo chao, estamos en vivo y en directo. Están un poco cansados, llegaron alguna gente que llegó desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Claro que sí, ahí estaban en la mañana ya tempranito cuando nosotros llegábamos al canal también. Saludos y todo el éxito. Éxito para todos, gracias, Caro. Que estén bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tiempo estable prácticamente en todo el país.
solamente precipitaciones desde la región de Aysén hasta Magallanes. Vamos de inmediato a revisar el tiempo. Mientras tanto, le cuento que en Santiago amaneció nublado, pero al fin y al cabo va a ir despejando. También despejado en Antofagasta con 19 grados, escasas nubes, prácticamente despejado La Serena con 19 grados, Valparaíso 20, Concepción 18, también cielo claro y nubes parciales en Temuco con una máxima de 17 grados. Y acá en Santiago todavía hay algunas nubes, especialmente el sector de la cordillera. El resto ya se encuentra en escasa nubosidad. 26 grados en Curacaví, 27 en San José de Maipo con algunas nubes parciales y en Paine 26 grados. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue en los próximos días? El tiempo se mantiene con temperaturas generosas para la estación, entre los 26 y los 27 grados y el cielo despejado. Y las mínimas en los próximos días, parejitas, cerca de los 9 grados. Hoy entonces, entre 24 y hasta 27 grados en la región metropolitana. Muy buenas tardes. Hoy comenzó la campaña anual de Hogar de Cristo, denominada que terminar con la pobreza te mueva tanto como educar a tus hijos. Una iniciativa que busca disminuir los índices de pobreza justamente en nuestro país. Vamos con Fabián Collado, que nos va a contar más al respecto. Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, porque durante esta mañana el Hogar de Cristo lanzó la campaña que terminara con la pobreza, te mueva tanto como educar a tus hijos con diferentes personalidades del mundo de la televisión y también artístico. Dentro de este mismo contexto es el que se presentó la radiografía de la pobreza en Chile, es donde quiere apuntar el Hogar de Cristo para verificar dónde están los pobres de materia socioeconómica y también dónde se encuentran los pobres por diferentes variables, variables que vamos a conversar con Pablo Genau, director social del Hogar de Cristo. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Una radiografía que ustedes están realizando para ver dónde están las diferentes variables, dónde están fuera del contexto económico los pobres, ¿no? Mira, esta es una herramienta, nosotros llamamos la matriz de inclusión social, y es una herramienta que nos permite hacer varias cosas. En primer lugar, focalizar la acción social del Hogar de Cristo, diseñar la estrategia. El Hogar de Cristo está permanentemente reflexionando respecto de dónde debe estar, en qué lugar están las poblaciones con mayor nivel de pobreza, abandono, donde las políticas públicas llegan con mayor debilidad. Y eso lo hacemos básicamente focalizándonos en la población de personas que tienen presencia de pobreza por ingresos, pero además dimensiones multidimensionales relacionadas en sus vidas. Y eso, de acuerdo a la CACEN, son aproximadamente 770.000 personas en Chile. Cuando miramos esa población y vamos a determinadas características, buscamos nosotros las brechas donde hay mayor abandono. Por ejemplo, hay en Chile, de acuerdo a la CACEN, 77.000 niños y niñas que están fuera del sistema escolar. Y cuando nos preguntamos, bueno, de esos 77.000, ¿cuántos son extremadamente pobres? ¿Cuántos de ellos viven en familias que tienen pobreza por ingreso económico y que además presentan variables multidimensionales de pobreza asociado? Esos son 14.000 niños. Vamos a dónde están esos niños y nos preguntamos, estos niños extremadamente pobres que están fuera del sistema escolar, ¿qué alternativas tienen? ¿Cuál es la brecha de abandono de parte de las políticas públicas? ¿Qué servicios se están prestando para ellos? Ya sea provenientes del Estado, de organizaciones de la sociedad civil, y hacemos una reflexión en relación a eso para orientar nuestras propias políticas a través, por ejemplo, de la Fundación Educación Asúmate y también compartirlas con los gobiernos de turno con el propósito de poder focalizar servicios en esos grupos que son los más vulnerables, los más pobres, que son sujetos privilegiados de derechos. Los números, los teléfonos para la gente que se quiere contactar y realmente llegue esta campaña, que se muevan las personas. Bueno, tenemos dos vías. Uno es el teléfono 600-570-8000, que invitarlos a llamar para hacerse socio, colaborar, vincularse, involucrarse, y a través del sitio web hogardecristo.cl son las dos vías que tenemos abiertas para recibir a las personas que terminar con la pobreza les mueve el corazón profundamente, así esperamos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a Pablo Egenau, director social del Hogar de Cristo. Entonces, todo esto en medio de esta campaña, esta radiografía que a fin de cuentas es muy importante, con esta generalización que se hace a la pobreza en nuestro país y no se focaliza, que es el trabajo que está realizando específicamente el Hogar de Cristo durante esta jornada. Muy bien, Fabián, muchas gracias. Buenas tardes. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con lo más visto en 24horas.cl. Quédese con nosotros. Don Sebastián Marchand ya está con nosotros. ¿Cómo están? Buenas tardes. En estos días les he contado de lo que sabe Instagram de ustedes, lo que sabe Facebook
y una Google, para que hagamos el plato completo. ¿Usted sabía que por cada dispositivo, por cada computador, por una tablet, por un teléfono, si usted se mete a Google, ya tiene todos sus datos? Por ejemplo, todo lo que visitó, la hora, ¿qué más? La edad, el género, ¿cuántas veces has utilizado alguna aplicación? ¿Cuántas veces utilizaste WhatsApp o YouTube? Bueno, todo eso sabe Google de ti y hay una fórmula bastante sencilla donde usted puede saber más antecedentes de todo lo que esta plataforma conoce de usted. Usted ingresa a 24horas.cl, le dejamos un link directo donde va a conocer el perfil de cada usuario que utiliza Google Chrome. En este caso, si usted quiere saber qué hacen sus hijos en algún computador, lo va a poder encontrar con esto. ¿Qué páginas visita, con cuánta frecuencia y cuánto tiempo están en esas mismas páginas? Todo lo puede encontrar en este link que tenemos en este artículo en 24horas.cl. Si usted quiere saber cuánto sabe Google de cada uno de sus miembros de la familia, de los que utilizan los dispositivos móviles, ahí en 24horas.cl está el paso a paso y va a poder saber todo lo que hay detrás de la navegación en internet, en su caso y también de sus propios dispositivos. Avanzamos a un tema que ha sido polémico, algunos lo celebran, otros no, pero esto fue una curiosa imagen que se dio en la tercera división del fútbol ruso. Jugaba el Masyuet contra el Angus, no sé si lo dije bien en ruso, pero este oso dio el puntapié inicial. Además, sirvió para alentar al público antes del compromiso. Algunos, en un principio, lo tomaron como una verdadera gracia, de luego haber entrenado a este oso grizzly, pero algunos cuestionan el uso de estos animales en este tipo de eventos. Está bien que un exfutbolista o alguna otra persona pueda dar el puntapié inicial, pero un oso en la tercera división de Rusia ha generado una ola de polémica. No hemos podido... He tratado de buscar alguna información del dueño de este animal, si ha dado algún tipo de declaración, pero finalmente hay esta imagen ha dado la vuelta al mundo. Todos los portales deportivos lo han destacado porque muy raro ver un oso, tal vez algún perro, algún animal un poquito más doméstico, pero un oso grizzly ha generado mucho cuestionamiento. Así que si usted quiere saber más, ahí en las redes sociales de 24horas.cl también lo puede encontrar. Y atención a todos los estudiantes, porque si usted quiere saber cuál es el paso a paso para revalidar su tarjeta nacional estudiantil, atención, en 24horas.cl lo tenemos detallado para que usted, si está acá en la región metropolitana, lo haga y encuentre todos los tótems necesarios para hacer esta revalidación y lo que va a ocurrir también en regiones. Todo en 24horas.cl, chiquitos. Oye, para todos en el país que quieran ser parte de esta audición de Rojo a la Distancia, al menos en 24horas.cl, tvn.cl, en streaming, toda esta selección, ¿no? Todo lo que se está viviendo a esta hora, en vivo. La audición. Gracias, Seba. Gracias, Seba. Y nosotros comenzamos también así a despedir esta edición de 24 Tarde. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Hemos presentado 24 Tarde.